A 7 días de cumplirse un mes de que Mexicana suspendió vuelos, la noticia es inmejorable. A más tardar en 15 días podría reiniciar la venta de boletos y volvería a surcar el espacio aéreo mexicano en diciembre. Gonzalo Cetina Olivera, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, da a conocer la primicia en exclusiva a Canal 10. Parece ser que ya ahorita en octubre abrimos a venta de boletos, afortunadamente, para empezar a volar en diciembre. Comenta que en el marco de la reestructuración de la empresa, que contempla el reinicio de actividades con entre 30 y 35% de su capacidad de atención, también se analiza qué rutas reiniciarían. Yo estoy casi seguro que serían rutas como Cancún, obviamente la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, por mencionarte algunas de las que seguramente iniciaríamos, ¿no? Que siempre ha sido las rutas más rentables de la compañía. En ese sentido, confía en que ese 35% en el caso de Cancún se vaya al 40% para tener 7 vuelos diarios con la Ciudad de México y viceversa, es decir, 40% de los 18 que están cancelados. Así, Mexicana retomaría los aires con 53 aeronaves de las 150 que aún posee la compañía, incluidas las 9 propiedad de la empresa, así como las de las filiales Click y Link, y fustiga el encarecimiento de la competencia. Se vino un puente y pues obviamente normalmente es vuelos todos llenos, pero yo le calculo que hay un incremento de ahí de un 20%, 30% sobre lo que era normalmente una tarifa, ¿no? Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.